Muy bienvenidos, estamos en una nueva edición de La Buena Nueva Radio en vivo. Aquí estamos para conocer a nuestros artistas de la Patagonia, ¿eh? Hoy, invitado especial, tenemos a una persona que es difícil de nombrar su apellido, desde ya te estoy diciendo, ¿eh? Oscar Sarfmesser con nosotros, ¿cómo estás, Oscar? Hola, Delphi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Lo dije bien? Perfecto, la verdad que a nivel profesional. Entonces te tendrías que poner el nombre artístico Oscar Z, ¿no? ¿Viste? Sí, como que ahora está de moda eso, ¿no? El SZ, Z. SZ o Z. Sí, lo estuve pensando, pero me queda un tiempo para seguir pensándolo. Muy bien. Bueno, Oscar, que está compartiendo aquí con nosotros un ratito de este programa, ¿no? Que la idea es charlar, conocer acerca de tu vida artística, ¿no? Porque nosotros tenemos esta inquietud de que hay muchos artistas en la Patagonia, en nuestra zona sobre todo, y buscamos esto, ¿no? De que los propios artistas cuenten cómo es su vida artística. Y sobre todo vos, Oscar, ¿cómo llegaste aquí a la Patagonia también, ¿eh? Porque no sos nacido de aquí. No. Sos importado, dijo. Sí, yo nací en Buenos Aires, lo que se decía Capital Federal. Hace varios años ya. Me formé musicalmente ahí también. Viví en el barrio de Villa Crespo en mis inicios. Pero luego me mudé al barrio del Abasto con todo lo que esto conlleva, ¿no es cierto? Uh-huh. Todo el ambiente que había alrededor, y trabajé también en el mercado de Abasto. Hice la escuela secundaria a 2 cuadras o 3 del mercado de Abasto. Uh-huh. Bueno, he viajado por otros lugares también. Uh-huh. Cuando el mercado de Abasto era muy distinto ahora, ¿no? Obviamente. Exactamente, cuando el mercado de Abasto era el mercado de Abasto. Era el mercado de Abasto, sí, justamente. Sí. Asfalto había, tan viejo no soy, pero carros tampoco había, ya había camiones, camionetas. Bueno, no, pero era muy distinto, ¿eh? Sí, ¿te formaste allá musicalmente? Sí, estudié desde muy chico. En realidad yo quería estudiar piano y hubo una maestra que me decía que tenía la mano muy chica. Considero que no estuvo bien. Entonces empecé a estudiar guitarra. Uh-huh. Tuve una profesora durante muchos años, que siempre me acuerdo con mucho cariño, Lidia Lorenzo, una gran guitarrista. Y luego comencé en el Instituto Musical Odeón. Uh-huh. El mismo instituto donde estudió en sus inicios Osvaldo Pugliese. Ah, mira qué interesante. Sí, ahí está el maestro Eduardo D'Agostino, un músico excepcional. Muy bien, ¿eh? ¿Cómo fueron esos inicios? Además, bueno, formándote musicalmente, digamos, ¿ya tenías claro qué querías hacer en ese momento? Sí, yo siempre quise tocar instrumentos diversos, como toco ahora también, y por distintos problemas de salud, después me fui volcando cada vez más al canto. Ah, mira. Sí, pero bueno, estudié mucho guitarra clásica, hice toda la carrera hasta que me recibí. Comencé a dar clases desde muy chico, a los 13, 14 años ya estaba dando clases de guitarra. ¿Mirá? Particular. Uh-huh. Sí. Integré numerosos grupos de folclore. Estando allá, digamos, en estando Buenos Aires. Allá, sí. Cuando vine para acá cambió toda la situación en, digamos, en el país, y cambió mi vida también, ¿no? O sea que te viniste, ¿en qué fecha más o menos? En El año 1976. Ah, en el 76. Sí, mira. Sí. Vine primero a Río Negro, y la universidad y la vivienda y las cosas de la vida, ¿no? Me trajeron a Neuquén Capital, Centenario, Vista Alegre, Cinco Saltos, Cipolletti. Sí, por ahí, y ahí te quedaste. Claro, sí fui y vine, ¿no? Pero, sí, que es toda una sola región, ¿no? Uh-huh. Cipolletti, Neuquén. En realidad sí, comparte mucho. Claro, yo vine y directamente a la Universidad del Comahue a estudiar agronomía. Bueno, pero como se dice ahora, pasaron muchas cosas en el país en ese año. Uh-huh. Y bueno, siempre ligado igual a la música, ¿eh? Ahí integré el grupo Ayantú con gente de Chile y comencé a investigar también distintos ritmos folclóricos que no los conocía a fondo antes, ¿no? Uh-huh. Y otros tipos de instrumentos, ¿no? También de viento, el charango, y bueno, y también
empecé un poquitito con el tango que después dejé. Bien, ¿qué te gusta más, el tango o el folclore? Mira, a mí la música te ofrece múltiples tareas, múltiples estudios, múltiples investigaciones. Yo encontré en el tango hace 10 años más o menos, encontré qué es lo que representa mi vida, ¿sí? Distintos tangos. Y también el tango moderno, ¿no? Ahora estoy tratando de comprender a fondo la obra de Tape Ruin y de otros músicos contemporáneos de tango, ¿sí? Que ofrecen una actualización no solamente en las armonías y en la rítmica, sino también en las letras, ¿no? Y eso me decías, ¿qué sentiste vos representada tu vida? ¿En lo que es la cuestión musical o en las letras justamente? En ambas, porque cuando yo era chico vivía enfrente de la casa de Roque Potenza. Roque Potenza fue el máximo afinador de bandoneones que había en Buenos Aires. Ajá. Pasaron grandes artistas por ahí que yo veía. Pero como era tan pequeño, tenía menos de alrededor de 10, 11 años, no tomaba esa dimensión cuando sos chico, pero sí los admiraba. Pasaron grandes por ahí, por ejemplo el caso de Julio Sosa y muchos otros que pasaban por la casa de Roque, porque Roque Potenza había toda una familia de una orquesta típica de la familia Potenza, muy nombrada en esa época. Y bueno, yo lo tenía de vecino y miraba de enfrente y a veces iba. Y con el correr del tiempo y las experiencias de la juventud y la propia vida, ¿no es cierto?, te lleva a recrear parte de tu vida en algunos tangos. Ah, muy bien. ¿Qué lo miraba? ¿Afinar los bandoneones? Él sí, era bandoneonista. Claro, aparte, y se colgaba afinando los bandoneones, me imagino. Sí, sí, se escuchaba. Se escuchaba antes Buenos Aires, no es como ahora. Claro. Era una calle empedrada, a dos cuadras del Parque Centenario. No había tantos autos como ahora. Bueno, escuchabas y me cruzaba siempre de Roque y de Victoria, ¿no? Y sus hijos que eran más grandes, eximios músicos, ya fallecidos todos, ¿no? Pero eximios músicos, Hugo Potenza, un concertista de piano excelente. Anduviste por el lado del folclore por mucho tiempo, pero el tango lo tenés ahí, ¿no?, como muy presente en tu corazón. Exactamente, muy presente en el corazón, como vos decís, me hace rememorar épocas felices, los discos que tenía mi familia, mi papá, mi mamá cantó tango también, mi abuela cantaba tango tipo Libertad Lamarque, pero en su casa, mi mamá sí había incursionado en distintos escenarios. Claro. Bueno. Mucha reminiscencia. Sí, exactamente. Y bueno, y además esto me ha llevado a comenzar a grabar un disco de tango y folclore con distintos amigos y compañeros, ¿no? Y compañeras. ¿Qué te gustaría escuchar y que podamos compartir con la audiencia? Por supuesto, para ver el próximo bloque. Tango, folclore de lo que ya has hecho, de lo que lo que podemos visualizar. ¿Qué, sí, a mí me gustaría en esta oportunidad y como agradecimiento a una amiga y que la que me está produciendo el disco ahora, que se llama Joana Saldaño. Ajá, sí. Tuvimos un grupo Hueño y Sol durante bastante tiempo. Fue una época muy linda de laburo musical. Hemos estado en distintos escenarios y muy importantes con mucha gente acá en la región, en Roca, en Centenario, en Neuquén, en distintas radios. Así que me gustaría un tema de Joana, De Hueño y Sol, ¿no? Cuando estabas de Hueño y Sol. Sí, muy sí, bien. Sí, sí, sí. Muy bien, para el próximo bloque entonces vamos a compartirlo. Estamos con Oscar Sormeser aquí en La Buena Nueva Radio en vivo. No te pierdas el próximo bloque.